Hola, eh, mi nombre es Dora Fafutis y colaboro en la Dirección de Servicios en el DIF Zapopan. Eh, me gustaría invitar a la población, a las personas que tengan alguna discapacidad, a que nos busquen en el 3836-3474, en Avenida Laureles 1151. Eh, estamos abiertos nosotros a vincularlos con las empresas que tienen oferta laboral. Hay oferta laboral para personas con discapacidad motriz, con discapacidad visual y digamos un ejemplo muy sencillo. Si alguna persona tiene discapacidad motriz puede trabajar en un lugar, en un call center, eh, respondiendo llamadas, por ejemplo, porque a veces nosotros mismos como seres humanos nos limitamos y decimos, pues no, no me van a dar trabajo, no, sí hay trabajo para todos y nosotros con muchísimo gusto lo recibimos. Los podemos vincular, nada más hay requisitos que nos piden las empresas y ahí sí no depende particularmente del sistema, sino de la empresa que los quiere contratar. Hay muchas empresas que están incluyendo a personas con discapacidad para armar algunos productos. Esa es otra de las alternativas. Otra es en las tiendas de conveniencia eh, para empacar. Hay diferentes alternativas de empresas para incluir a personas con discapacidad. Es sí se puede, es, sí hay una ventana de oportunidades muy grande. Hay una empresa que se acaba de establecer en Zapopan y que nos ofertó 800 empleos. Así que la persona que no tenga eh, la escolaridad que se requiere, nosotros tenemos a través del ayuntamiento de Zapopan el apoyo también. Para que la persona cumpla con esta escolaridad y pueda acceder también al trabajo que se le está ofertando. Si sí hay oportunidad hasta de autoempleo, hay eh, cursos para emprendedores que, aunque tengan una discapacidad, pueden trabajar en su casa y pueden tener el autoempleo. Así que los esperamos con muchísimo gusto en DIF Zapopan. Les repito, Avenida Laureles, 1151 en Zapopan en el CRI, que es nuestro centro de rehabilitación integral, y ahí con muchísimo gusto los recibimos y los vinculamos.